creo que sí era preguntar el por qué. Porque la verdad que es una carrera increíblemente artificial. Incluso si pensás en términos disciplinarios, la carrera de arte es bastante absurda. El éxito económico, en términos de poder mantener una familia, comparado con una carrera muy difícil como medicina, es mucho más difícil. Entonces, el arte es tan complejo, hay tantas variables, no es solamente lo que la gente llama talento, es también la perseverancia, es las conexiones, es si vas a la fiesta correcta, entonces te carambola a la persona correcta. O sea, él es sigue un artista que está totalmente opuesto a cualquier tipo de mercado. Y su obra literalmente habla de eso, ¿no? De poder elegir obras viejas de los años 60 y 70 que él había almacenado en su sótano, en su casa, ¿no? Y como muchos artistas no se había ocupado demasiado de las obras viejas, porque siempre está produciendo algo nuevo. Y eso fue la coyuntura y la razón por la cual pudimos comprar obra en general de él. Estoy trabajando en Daros, pero claro que como empezamos la investigación, como ya era como muy, muy personal también, es como conocer a él y conocer la obra en el mismo tiempo, ¿no? Es como crecer juntos, ¿no? Y ver las cosas juntos y qué puede ser, qué puede entrar en la colección, qué puede ser la muestra. Era como un camino juntos, ¿no? Asistente de la muestra, la tarea en realidad fue de, digamos, de encargarme de que todo el espacio necesario para la muestra estuviese tal cual la muestra lo requería, ¿no? El museo tenía que hacer muchas reformas, gestionar recursos y muchas cosas, y aparte gestionar con Daros también los espacios que finalmente se iban a dar y el diseño de la sala, todo esto. Y bueno, desde acá la que se encargó de todo eso fui yo. Desde los pedestales, los muros, el living, esta pared de yeso. Mi opinión, el artista más importante latinoamericano que jugaba hasta ahora con lo que sea conceptual. Y lo interesante es que él es una mezcla, una fusión entre todo el mundo latinoamericano. Él todavía sigue considerándose uruguayo. Eso es de una importancia enorme para él mismo. Nunca se había visto tantas obras juntas. Y ahora él está un poco, quizás casi incómodo, ¿no? Viviendo esta situación que lo llaman maestro y a la vez no quiere serlo. Cuanto más idealista sos en el arte que haces, seguramente tenés menos chance entrar en el mercado. Y hay una contradicción en la factura artística, que es cada vez más el arte es una forma de producción de objetos comerciales y no una forma de configurar y mejorar la cultura colectiva. Entonces tenés ahí ya un punto de choque. Si pensás en que estás haciendo arte para mejorar la sociedad,
de que sacrificar la posibilidad de satisfacer un buen gusto de una clase alta, que es la que tiene el dinero para comprar. Y a la larga, tu obra, si perseveras, se integra, en cierto modo muere, ¿no? Se integra al mundo general y se convierte en adquirible, que es lo que pasa a mí. Pero significa, por un lado, el éxito económico, en fin, más o menos, y por otro lado, de que el objeto que era subversivo, removedor, cambiador socialmente, de suerte, ahora es un objeto de decoración. Claro que después hay toda una educación y historia del arte, teoría, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es conectarte y comunicarte con la obra cada vez y que tú ayudas a la obra también, que se comunican con la gente. Yo me veo como mi posición como curadora, como intermedio, ¿no? Entre artista y espacio y público, ¿no? Como para que todos se puedan comunicar. De la instalación de la muestra, que fueron 10 días más o menos que la curadora estuvo aquí, una de las cosas que dio más trabajo fue el living, porque uno lo ve así, parecen nada más etiquetitas pegadas, pero los chiquilines que trabajaron, que son Fabricio y Alejandra, que son dos artistas jóvenes, y bueno, esto les dio tanto trabajo, pobres, que trabajaron tanto cortando etiqueta por etiqueta y todo era, porque todo parece puesto y nada más, pero está todo diseñado al milímetro. Era todo, tenían que armar con hilos todas las líneas, toda la cuadrícula e ir pegando de acuerdo a lo que él les iba indicando. Porque aparte, bueno, para montar esta muestra, así como uno la ve, que la va recorriendo, como que una cosa se va agarrando con otra y todo tiene... Hay que tener un conocimiento de la obra, que es... No, es imponente, porque claro, para que las cosas se vean sencillas es lo más difícil que hay, ¿no? Parece orgánico. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, después esta pared, los ladrillos, los libros, esta pared se hizo acá. Lo hicieron los señores que estaban haciendo la pintura, que es una empresa constructora. Y también para ellos fue una emoción. Porque yo les traje los libros y le traje la foto, y ellos decidieron los libros que poner y todo, porque en realidad la obra no es que tenga que tener un libro específico ni nada, es en realidad la mayoría de los libros tienen que ir con el lomo para adentro y de acuerdo a la necesidad de la pared en sí podés poner el lomo para afuera. Y en ese momento todavía vive, la mirás y ya la mataste. Porque al mirarla vos mismo dejás de ser artista y te convertís en consumidor de tu propia obra. Y al consumir la obra la estás ya reificando, se vuelve un objeto distante, ajeno, consumible. Y ahí sonó. Entonces puede ser que tenga un poco de vida para otra gente, para él. Consumidor siguiente. Pero con el tiempo todo el mundo va a internalizar lo que está ahí y lo va a aceptar como algo ya dado, no como algo que renueve tu pensamiento y se convierte en un hecho ya consumido por la cultura y no cambiante. Thank you.
realidad dentro de las artes. Todo lo que hacemos cuando relacionamos a gente es tratar de comunicarnos. Entonces, si no hay nadie que escuche, nos comunicamos al puente. Eso, pintura, arte visual, palabra, no importa qué cosa, a mí no me interesa la categoría. En ese sentido, es importante que haya un interlocutor, si no, estamos hablando solo con la locura que eso implica. Espero que disfruten, que encuentren el hilo rojo en esta exposición. Básicamente es Luis, ¿no? Con su manera o sus diferentes maneras de pensar. Enfrenten cualquier obra y que comuníquense con esta obra y pues la van a entender, porque es muy fácil, casi de hecho para niños, pero también para niños un poco más adultos como ustedes. De vanguardia y de confrontación y de transgresión
finalmente le ha ocurrido a Luis, no acá, sino en varias partes, pero en este museo, lo que le ocurre a todas las vanguardias. Las vanguardias terminan en el museo. Desde que entré en la Escuela de Bellas Artes, que era un núcleo anarquista en su época. Entonces me hizo pensar en qué cosa es el poder. Y eso en realidad es lo que informa todo lo que hago. ¿Dónde me están dando órdenes? ¿Dónde yo estoy dando órdenes? ¿Estoy abusando el poder al dar una orden? Están abusando del poder al darme una orden. Y en esa relación, por casualidad, yo utilizo el arte como un instrumento de investigación. Pero podría ser zapatero y usar los zapatos, en fin. Pero es un problema político, no un problema estético. La parte estética viene al final y por casualidad. Y en última instancia es un problema ético. De lo que a mí me interesa la ética. Para mí la política es el buscar estrategias para hacer que esa ética funcione correctamente. Y el arte es nada más que un instrumento para implementar esa estrategia. Entonces, la parte artística viene como en tercer lugar y es la que menos importancia tiene. ¿Y el arte, o sea, cómo encontrás el diálogo o con qué dificultades te encontrás vos al hacer el diálogo entre la parte ética del del arte y la parte estética? ¿Haces que una prime directamente sobre la otra en función de...? Al fin de cuentas es la ética la que tiene que primar. No puedo decir más, pero uno tiene limitación. No hay manera de esquivar todas las convenciones porque si no las tomas en cuenta perdés la habilidad de comunicarte. Tratar de comunicarte con alguien tenés que utilizar una cierta cantidad de convenciones para asegurar de que te van a entender y ver cuánto podés empujar esas convenciones a un punto que sacuda sin caer en el estereotipo. Usted como estudiante de comunicación, no sé si leyeron a Abraham Moles, y el tipo dice que la originalidad, tal como la conseguimos en arte, a lo mejor es el 1%, no me acuerdo cuánto. Pero que si te pasás de ese porcentaje, nadie entiende lo que estás haciendo y por lo tanto no hay comunicación. Entonces, el arte subversivo, entre comillas, tiene que lograr el punto exacto de cuánto convencionalismo utilizás y por qué lo utilizás para empujar un poquito más y salirte de convención sin pasarte, sin perder la comunicación. Y eso es un juego malabarista bastante difícil. Hay muchas obras en los 60, hoy en día la ve y ya entiende de primera vista, ok, eso es algo de los 60. En su caso, porque se mantiene limpio, ¿no? Como esta sala también, es algo todavía desconocido, ¿no? Yo no conozco a nadie que hizo un living room tan chistoso y para mí lo mejor siempre es este cuadro de Rembrandt, por allí, ¿no? Que ya, es genial, ¿no? Que ponerte tu Rembrandt en tu living room. Y ya, lo vas a entender, si, si conoces el cuadro, te lo puedes imaginar. No, eso me gusta con él, porque no, nunca es aburrido. Siempre tiene este lado chistoso, ¿no? Y
trabajando a diferentes niveles de percepción y les gusta mucho engañarte, ¿no? Y eso para mí es un valor enorme. Y al fin de cuentas, el éxito mío como artista se produce recién el día que yo no sea necesario. El día que el público levante vuelo por sí mismo sin mi presencia. Como el buen maestro. El buen maestro deja de ser necesario en un momento dado de la educación del mundo, como el mundo se independiza. Y hay maestros populares que mantienen la dependencia, son queridos por el estudiante, pero mantienen la dependencia y no permiten la liberación del estudiante. Y es lo mismo en arte. No se trata de crear una base de consumo grande, que económicamente sería bueno, sino se trata de, al contrario, de eliminar el consumo y lograr que la gente encuentre sus propios órdenes alternativos sin que yo pueda pasarlo por ello. Ese día me podría dedicar a otra cosa y ser libre yo. Bueno, esta obra que se llama La Biblia de Nuestros Hijos, de mis hijos, en realidad, La Biblia de Mis Hijos, es una obra que Camnicer donó al museo, junto con otras que tiene en Buenos Aires, que en su debido momento traeremos. En esta obra él cambió la página del Génesis y en las partes donde dice el cielo puso Uruguay, porque bueno, los hijos siempre le decían si todo pasaba antes en Uruguay, ¿no? Porque él siempre hacía la referencia a Uruguay, ¿no? ¿Por qué en Uruguay tal cosa? En Uruguay. Entonces, él hizo esta página que la donó al museo con en ocasión de esta muestra.